¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a otro NotiFlash donde cubrimos una noticia en menos de 60 segundos. Y llevo lentes porque voy viendo el tráfico y no a la cámara. Y ahora le toca a la compañía de Sony, que uno de los ejecutivos, que es Masaru Kato, acaba de la mandar a decir que no esperan pérdidas en la venta del nuevo consola PlayStation 4, ya que en el caso cuando salió el PlayStation 3, que salió $500 a la venta aquí en Estados Unidos, porque ellos habían hecho los propios chips por la parte de adentro del procesador y todas esas cosas. Entonces, para el nuevo PlayStation 4 no están esperando ningún tipo de pérdida y que puede haber una reducción de precio para el consumidor. En mi opinión, tuviera que aparecerse a unos $300-350 el nuevo PlayStation. Creo que fuera un buen punto de venta y eso es todo por ahora. Recuerden también que si eran fanáticos de Call of Duty, este fin de semana van a ver doble punto. Nos vemos hasta la próxima, gente. Síganos por nuestras redes sociales, MrAmigoTech.com. Nos vemos hasta la próxima. Si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.